Damas, que nos con ese mismo aplauso recibamos nuestra primera pelea de la noche. Listos los aplausos para recibir a Frank Ramos. Recibir a Frank Ramos. Señoras, señores, y listos los aplausos para recibir a José Luis Ortiz. Queridos, este evento es avalado por el Consejo Latinoamericano MMA, como comisionado Gerardo Arrachea, supervisor Arturo Muñoz, servicio médico a cargo del doctor Edgar Hernández Mondragón, jueces Eric Schumann, Enrique Chamello, Eric Omar Montaño y Mónica Larissa. El tercero en la superficie, Mauricio Yarbosky. ¡Vamos, caballeros! A continuación, en la división de peso super ligero, en el peso pactado en 59 kilogramos, pelearán tres rounds. Presentamos primeramente con 58 kilos 400 gramos. Con ustedes del Distrito Federal, Frankie Human Ramos. Su oponente con 55 kilogramos del estado de Puebla, José Luis El Máscara Ortiz. Conocen las reglas, ¿no? Ningún problema. Cuando digo que paren, van a parar inmediatamente, ¿ok? Solamente voy a hacer una llamada de atención antes de empezar a bajar puntos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tracking guantes y las esquinas. Bueno, ahí están las indicaciones del profesor Mauricio Yarbosky. Referee en turno para este primer combate de la noche. ¿Listo? Pactado en 59 kilos 900 gramos. Frank Ramos, el Hanuman. Por un lado aparece el Máscara, José Luis Ortiz, el Poblano. ¡Vámonos! Arranca otra noche de emociones de la Nextel Extreme Fighters Latino en vivo a través del sistema Sky desde la capital de la República Mexicana. Una batalla que, bueno, servirá justamente para ir tomando ritmo. Memo, sobre esta noche, pues plagada de estrellas, cuatro peleas de campeonato. Así es, estaremos presenciando el Muay Boran, una variación del Muay Thai por parte de Frank Ramos. Y bueno, primera vez también para muchos escuchar el Hapkido, que es una combinación de Aikido con Taekwondo, arte marcial japonesa con coreana. Y bueno, ya llevaron la pelea al ras de piso. Es donde en un momento dado José Luis Ortiz, por
sus antecedentes del Aikido, que viene también parte del Judo, pues puede ser que domine y controle la pelea, tratando de pasar en este momento la guardia, tratando de buscar una posición de control. La pierna derecha que tiene ahorita muy bien en la media guardia Hunanman podrá permitirle que no establezca el control. Bueno, pues por lo pronto lo lleva ya la lona en el arranque de esta batalla. 3 episodios de 5 minutos en esta primera batalla de la noche en pantaloncillo negro. Ahí lo tienen ustedes dándole la espalda con esos tatuajes impresionantes. José Luis Ortiz, el máscara del estado de Puebla, mientras que Frankie Ramos, Hanuman, practicante de esta disciplina, Muay Boran, que Rodrigo, creo que es la primera vez que lo vemos sobre el escenario del Extreme Fighter Latino. Es correcto, cuando tuve la oportunidad de estarlos entrevistando precisamente para sus peleas, el Muay Boran es una combinación también que tiene un poquito de Galvan Combat System, que lo hemos estado trabajando y lo manejan, pero como bien decía Guillermo, un poquito de patada, un poquito de derribe, pero en este caso lo que es el máscara, José Luis Ortiz, pues está dentro de la guardia de Hunanman, no ha podido sorprender o hacer un escape por medio de lo que es Hunanman para tratar de revertir la posición. Recordamos a nuestros amigos, y más adelante lo estaremos viendo, las reglas de lo que es o lo que no está permitido. Y lo que se trata, pues obviamente, si decimos, es las 3 formas de poder ganar una pelea, que es sometimiento, lo que es el knockout, o algo que ha estado muy a bien de los jueces, pues la decisión del juez en cualquier momento, mi estimado Guerra. Sí, aunque realmente ha sido tan intenso el ritmo de las batallas del XFL que hemos visto muy pocas decisiones. Pero por lo pronto, pues no consigue lograr la montura ahí José Luis Ortiz. No ha podido todavía pasar la guardia, como apuntaba Guillermo hace un momento. Y está tratando de acercarse, pero el control de piernas que tiene por el momento Frankie Ramos le está dando vida en esta batalla. Se siente cómodo en la lona. Ahí estaba esperando recibir. Justamente, las oponentes se ponen de pie. Y quizá pues, le venga un poquito mejor en ese sentido a Frankie Ramos la batalla, estando de pie que estando en la lona, Memo. Así es, y vemos también incluso cómo el público se enciende cuando pues, la pelea es de pie. Ahí conecta con un jab izquierdo, no lo siguió, no lo alcanzó a tocar, pero suma muy buenos puntos. En mi opinión, Frank debió haber aprovechado, continuar con los golpes. Y aquí es donde puede sacar José Luis Ortiz una buena ventaja. Unos buenos rodillazos dentro de este clinch, que es muy típico del Muay Thai, en este caso también con la variación del Muay Boran. Y para poderlos neutralizar, necesita mantener muy bien el máscara, el cuerpo pegado, como lo está haciendo, conectado pecho con pecho, y ahorita está tratando de derribarlo con un derribe de doble pierna para pues tratar de sacar ventaja, como vimos hace unos minutos en el piso. Así es, está tratando eso, aunque le clavaron ahí la rodilla, tremenda la zona hepática, y luego conecta ahí a dos manos a la cabeza del máscara, que se va mejor a la distancia, sintiendo justamente que peligraba su humanidad. Prefiere el terreno corto, no lo estaba consiguiendo. El ataque al cuerpo, Rodrigo, es tremendo. Y ahí se queja de un golpe bajo. Vamos a ver qué dice el profesor Jaworski. Si hubo o no un rodillazo en zona prohibida. Así es, faltando 36 segundos por parte de nuestro cronómetro Nextel. Se para la pelea en virtud, como bien dice, se está quejando lo que es máscara de un posible golpe en los bajos, lo cual no está permitido. Y si es así, si adelante veremos la repetición, se le da hasta un minuto de descanso al peleador que pueda recuperarse. Recordamos a nuestros amigos que nos ven que es obligatorio traer concha, protector, precisamente para evitar un daño más. Pero eso no quiere decir que por traer la concha no sintamos o no se siente el golpe. Entonces, obviamente hace que se tenga que doblar el peleador. Sí, por lo pronto se recuperó el máscara, regresa al combate. Y ahí va la persecución, tirando una patada limpiecita, con buena intención, pero poco efectiva sobre el cuerpo de Frankie Ramos. Lo vuelve a tratar de capturar para derribarlo, no lo ha conseguido. Mientras no consiga meter bien la pierna atrás para quitarle punto de apoyo y vuelve a castigar, es que está buscando la zona de las corvas, Memo, ese es el problema. Por eso el rodillazo anterior fue en las zonas blandas. Así es, que fue precisamente por parte de Frankie Ramos. Los rodillazos y las patadas ahí
Edgar, son muy dolorosas, te van mermando mucho por los nervios y el dolor muscular, al grado de que es muy difícil mantener el equilibrio, te obliga a cambiar de guardia y a veces es cuando se terminan precisamente cometiendo estas pequeñas faltas que son no con intención, ¿no? Aquí podemos estar revisando a través de nuestra cámara de repetición, toda esta parte que es el control, lo que tú decías hace ratito, el control de las manos y los pies, donde pone Frankie los pies dentro de la cadera, le permitió generar espacio para ponerse de pie. Así es, y fíjate, me llama la atención, para la gente que, digo, en televisión lo puede ver en esta repetición que nos manda don Carlos Velázquez, nuestro comandante en jefe en esta producción del Sistema Sky. Pero la gente que está aquí en el Foro Polanco tiene dos pantallas gigantes de alta definición impresionantes que la verdad, pues es como si estuvieras viéndolo también en televisión. Así es, y veíamos ahorita en la repetición el posible golpe en los bajos y como bien decía Guillermo, pues obviamente los rodillazos siempre son arriba de la rodilla. Y estamos viendo, no sé si estén de acuerdo conmigo, hasta ahorita un poquito la pelea pareja, se ha llevado al piso, pero no ha habido, salvo el contacto que hicieron ahorita, pues todavía mucho compromiso. Esperemos que en este segundo round pueda haber un poquito más de contacto. Y obviamente a la gente le encanta lo que son los golpes, las patadas, el knockout. Siempre nosotros decidimos que pues someter a un oponente obviamente tiene más técnica que lo que es el pleito arriba. Pero pues vamos a dar inicio al segundo round, Edgar, a ver qué es tu opinión. Bueno, muy bien, pues todo listo para los segundos 5 minutos. No olvidar que vamos a 3 episodios de 5 minutos cada uno. En esta Super Fight, primera batalla de la noche de la Extreme Fighters Latino. Una gran exclusiva del Sistema Sky en vivo desde la capital de la República Mexicana. Una hermosa panorámica de un lleno impresionante aquí en este escenario. Ahí está el timbrazo que los manda a las acciones en este octadrilátero, donde vuelven a la acción de inmediato. Salió buscando el máscara, ir al contacto en corto. Le responden conectándolo. Así, más con golpes, el brinco tratando de esquivar el acercamiento de su rival. Le metieron un rodillazo tremendo en la barba al máscara. Pensé por un momento que podía salir más lastimado. Y bueno, pues se encrespa la situación, Rodrigo, en el arranque de este segundo episodio. Porque el máscara, en su desesperación, concedió demasiado. Vaya el rodillazo que se lleva. Así es, como bien lo hemos comentado en otras peleas, Edgar, la entrada a querer golpear, tirar un rodillazo o en este caso a recibirla, siempre es muy importante, como decía Guillermo ahorita, el famoso clinch, de poderte proteger, porque a veces con la adrenalina y con la intención y con todo lo que el peleador puede estar sintiendo, puede descuidar y como bien dijiste, puede ser bien recibido con un rodillazo que en una de esas pues puede caer noqueado ahí a la lona. Sobre todo porque este Frankie Ramos resultó ser ligerito, ágil, ahí saca una patada volando, buscando la cabeza del máscara, que está tratando de acercarse. No sé, Memo, tú eres el experto en la materia, si Frankie Ramos sea, por su estilo de combate y por su disciplina, es un hombre que domine más la pelea estando de pie que yendo al balón. Claro que sí, concuerdo contigo, Edgar. Realmente la ventaja de Hanuman es el golpeo, el pateo. Hemos visto que ha conectado muy buenos jabs con la mano que tiene enfrente, que ha sido su izquierda, y si la pelea se va al piso, que en este caso es donde la máscara o el máscara tiene ya posición de montura, sí puede ser difícil para Frank Ramos escapar. Debe de mantener la pelea de pie, ha mostrado efectividad, se ve que le gusta, pero aquí sí está en serios problemas. Necesita controlar los brazos y revertir con un puente, en portugués le llamamos upa o catapulta, el tratar de controlar los brazos y girarlo. Es más o menos lo que está intentando, o escapar por abajo de las piernas, pero eso expone la cara a los golpes que puede aprovechar muy bien José Luis Ortiz. Sí, está tomando ventaja el máscara justamente de esta situación, golpeando frontalmente al rostro de Frankie Ramos, que por lo pronto alcanzó a liberarse, pero corre el riesgo de que se le vaya con una palanca al brazo, Rodrigo, el máscara. Es correcto, ese intento de palanca que bien lo llamas, Edgar, es el intento de una Kimura, que es muy famosa en el jiu-jitsu brasileño porque así se le llama a la persona que la inventó y la hizo precisamente en uno de los honorables
nombres de la familia Gracie, Helio Gracie, y fue prácticamente en esa posición y por eso lleva el nombre de Kimura. Nomás que para poderla hacer tiene que controlarlo de lado, lo cual muy bien en este caso Uman se le acaba de salir y pues estamos recibiendo por parte de Jorge Luis Ortiz pues una tremenda golpiza cuando lo tuvo montado con esa avalancha de golpes y codos. Ya le abrió el ojo, ¿no? De hecho tiene la ceja derecha abierta ya, está sangrando Frankie Ramos después de la andanada tremenda de golpes al rostro que está recibiendo. Consigue romper ahí y se queja ahora aparentemente en un cabezazo José Luis Ortiz, el máscara. Una batalla que se ha tornado cruenta aquí en corto en la lona, pero aquí el profesor Jaworski llama al rompimiento, los está llevando a las esquinas para que le haga el doctor Edgar Hernández una revisión a este hombre, a Frankie Ramos. Vamos a ver si puede continuar. No me parece que sea muy aparatoso, Memo. Bueno, tú sabes mejor que nadie a través del box estas experiencias, Edgar, que obviamente el área de la ceja, los pómulos, incluso la frente, como dice el dicho, es muy sangrona con cualquier roce, porque la poca, obviamente, grasa, piel que hay ahí se puede abrir. Ahorita que la limpien, quizás podamos tener una mejor apreciación de lo que viene siendo la herida. Y esperemos que no paren la pelea. Ahí está revisando bien el médico del Consejo Latinoamericano. Y también muy importante, me sorprendió ahorita Fran Ramos la buena defensa, Edgar, que comentamos, a la Kimura que estaba intentando el máscara. Colocó muy bien la rodilla para evitar que palanquearan, en este caso aplicaran la Kimura, que es una llave hacia atrás de la espalda, y un dolor muy, muy fuerte al hombro. Lapidaria, Memo. Exactamente, y eso muestra lo que veníamos al inicio de la transmisión, la experiencia, que tienen que tener bases de piso y de pie. Bueno, pues le han permitido continuar a Frankie Ramos. Recordar que lo único que se puede ocupar legalmente en este tipo de compromisos para detener el sangrado es una solución de 1-100 de adrenalina en agua. Es lo único con lo que se puede lavar la herida para tratar de contener la hemorragia. En el boxeo sí se ocupa la vaselina, aquí no es algo común. Pero bueno, pues continúa la batalla y nos quedan aproximadamente 45 segundos ahora del segundo episodio de esta primera batalla. Extreme Fighters Latino esta noche aquí en el Foro Polanco. Buen ataque, bien de pie, buscando castigar las piernas de su oponente, Frankie Ramos, quitándole fuerza y sustento, Rodrigo, porque ya probó el máscara, que si algo tiene justamente es fuerza en las piernas, está tratando de frenarlo, castigándolo ahí, como lo hizo hace un rato, golpeando las cuerdas. Y muy bien buscando el derribo para tratar de volver a montarlo, que yo creo que este round con esa posición que tuvo máscara José Luis Ortiz, pues sumó muchos puntos porque es la posición suprema en el piso. Y algo que quería comentar ahorita que mencionaba lo del cabezazo y que estuvo muy de moda la semana pasada con la pelea de box, aquí tampoco está permitido los cabezazos. Y como bien lo mencionaba Edgar, por parte de la defensa, es una parte muy sangrona y obviamente en ningún deporte ha estado permitido, pero quise sacarlo porque está de moda. Así es, y bueno, vemos los mejores momentos, lo que apuntaban tanto Memo como Rodrigo. La forma en que en esta posición, con toda la ventaja, viene esa andanada de golpes impresionante. Y aquí, lo que mencionabas, Memo, el rompimiento del intento de Kimura. Así es, aquí vamos a ver cómo empieza a trabajar el máscara la Kimura. Y vean, eso es a lo que me refería, cómo coloca la rodilla izquierda y eso rompe el agarre que tenía el máscara sobre la muñeca izquierda de Frankie Ramos. Ha sido un mejor round. Obviamente no mostró mucha defensa Hanuman de la montura. Si logra José Luis Ortiz el derribo y volverlo a montar, yo creo que el round pudiera ser para él y efectivamente también someter. Que pueda tener esta oportunidad del siguiente round un sometimiento, porque va cansándose. Tú mejor que nadie sabes, Edgar, que cada round va mermando también tu capacidad de defensa, ¿no? Y bueno, algo que le gusta muy bien también a todos los fans son las Ring Girls, o lo que son las chicas que siempre nos acompañan, bellas. Y bueno, estrenando uniforme también dentro de la XFL, un blanco, Edgar, que si me lo permites mencionar, les cae muy bien. Así es, mira, muy, muy vistoso, por supuesto. Aquí, evidentemente, las complicaciones de la presencia de las chicas que anuncian los rounds
estriban en que esto es un enrejado. No hay por dónde se pasen por el medio de las cuerdas como suele suceder en el boxeo. Entonces, la plataforma tiene esto que le permite a los aficionados estar más cerca, por supuesto, de ellas y admirarlas, que forma parte de pues, todo este espectáculo maravilloso que es la XFL. Bueno, pues suena el timbrazo, tercer episodio, 5 minutos o menos, lo que resulte para acabar esta primera batalla de la noche, que ha resultado intensa y emotiva. Y fíjate, Rodrigo, mencionábamos el asunto de la solución de adrenalina y agua para detener el sangrado y también la vaselina, ahí sí la ocuparon para tratar de contener que los vasos dilatados ya por el esfuerzo continúen sangrando. Es correcto, siempre tenemos a nuestras asistencias médicas que nos acompañan y están al pendiente. Como bien dices, es un deporte. Como bien decía Úrsula ahorita, hay mujeres, hay niños. Y se trata que vean, obviamente, cumplir el reglamento y que es algo que pueden practicar. Más adelante tendremos la pelea estelar de mujeres. Ojalá no tengan que utilizar una vaselina, pero es parte del deporte, Edgar. Así es, y sobre todo el punto aquí es la disciplina. Esto no se trata de combates callejeros, son combates profesionales avalados por la Federación Mexicana de Artes Marciales, en este caso ya la Federación Latinoamericana de Artes Marciales Mixtas, el Consejo Latinoamericano de Artes Marciales Mixtas. Todo esto es una gran organización profesional, así que, bueno, pues los jovencitos que lo vean, que sepan que se requiere años de entrenamiento antes de poder participar en un combate de esta naturaleza. Y lo estamos viendo con una gran intensidad, vuelve a ir a trabajar en el terreno corto José Luis Ortiz, el Máscara. Pero se ha encontrado Memo una y otra vez con la respuesta efectiva de Frankie Ramos, que tira, dispara golpes cruzados como lo hizo ahora, buscando la mandíbula de su oponente. Prefiere, es evidente, Frankie Ramos, tener a la distancia sobre a su rival. Totalmente de acuerdo. Frankie Ramos ya sabe que si se va al piso o lo lograra montar o una posición de control Máscara, pues obviamente no le ayudaría ni a las tarjetas y a lo que es este último round. Ha manejado una mejor estrategia. También hemos visto que el Máscara ya no ataca, ya no da pie a buscar el derribe, porque vemos ese excelente rodillazo. Y bueno, manteniendo muy bien la distancia, Frankie Ramos con ese clinch de tailandés que le llaman, o el clinch de Muay Thai, que es abrazar por la parte superior y recibir con rodillazos a las zonas hepáticas, y muy efectivo también a lo que son los músculos, la parte interna de la pierna. Pues mira, la pelea definitivamente muy cerrada, difícil la decisión que tendrán los jueces. Me da gusto que alguien como Enrique Chimello aparezca jueceando un combate de estos. Un hombre de larguísima experiencia y de un enorme respeto ganado en el mundo de las artes marciales mixtas. Creo que esto le da, Rodrigo, gran seriedad a este espectáculo. Es correcto, el Consejo Latinoamericano acaba de designar como jueces a Nery Joel Jiménez, Arturo Muñoz, Eric Montaño y al muy conocido y pues que se fue invicto campeón aquí, Enrique Rivera Chimello, y pues obviamente eso le da la seriedad que estás mencionando, Edgar, pues a la Liga Nextel Extreme Fighter Latino, que como bien es conocido ya, pues es la primera liga profesional en México, y donde tengan sorpresas pronto, me acababan de anunciar antes de entrar al área que el año que viene están muy interesados que hayamos Guadalajara, Culiacán, Sonora y Tijuana, una gira que están muy interesados con el marco de los Panamericanos. Así es, ahí estaremos por supuesto, y bueno, pues la pelea subiendo de tono, la gente de pronto se inconforma al ver pues que rehuyó un poquito el combate el Máscara, como que no se quiso acercar, le dijeron métete, no se metió, también está cuidando el Máscara en este minuto que falta de acción. Su humanidad sabe que tiene una ligerísima ventaja en esta batalla. Por eso es que verlos un poquito a la distancia, quizá la gente les sorprenda, acostumbrados a ver el contacto directo permanentemente en este tipo de confrontaciones. Ya que mencionamos Juegos Panamericanos, pues estaremos ahí en Guadalajara haciendo esta transmisión de Sky de 720 horas en vivo. Nadie cubrirá los Juegos Panamericanos como el sistema Sky. Así es, por alta definición, escasos días. Ahora en octubre, y bueno, será un placer estar con ustedes y llevarles la transmisión totalmente en vivo de taekwondo, de arco, de box y de, bueno, todas las disciplinas que tú muy bien conoces
con mucha experiencia, Edgar, y ¿por qué no? El día de mañana futuro, las artes marciales mixtas son uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo y estaremos quizás hasta en un evento panamericano con un representante mexicano, que ya lo hay en la XFL y en las artes marciales mixtas. ¡Ah, qué buena mano izquierda! En forma de gancho que va a parar al rostro del máscara. La gente se prende y luego lo recibe así, castigando con las piernas abajo. Responde también el máscara, se encrespa el poblano en los instantes finales de la batalla. Le dolió el derechazo que le metieron. Señoras y señores, después de 3 rounds de pelea, el vencedor por decisión unánime, Frank Ramos.